Sí, sí, está bien. Dale, yo también. Bye. No deberías sostenerlo así. El teléfono. No deberías sostenerlo tan cerca de tu tallo cerebral. A menos que quieras que afecte la plasticidad de tu cerebro, ¿verdad? Claro. Aunque, si quisieras sostenerlo así, podrías hacerlo. Solo que necesitas un casco protector para que las ondas 5G no te afecten. ¿En qué? Perdón. No, no me interesa. Mira, si yo quisiera 250 canales, más HBO y Cinemax por $69.95 al mes, yo no comprase DirecTV, comprase Roku. Adiós. Es que es Montefero de Piramidal, ¿no? Sí, sí, tú eres como, uno de esos tipos que crea sus personajes y graba videos y los sube a YouTube como las bromas telefónicas. O sea, tú realmente no eres así, esto es tu personaje. Estás estando como un conspiracionista de esos que creen que la Tierra es plana y que el hombre nunca fue a la luna. O sea, ya me di cuenta que esto es un video, pero si quieres puedo fingir que no. O sea, ¿dónde están las cámaras? ¡Ya pueden parar de grabar! ¿Tú crees en la luna? Muy bien. Es la que mi gente, todo bien. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la Biblia de estudio perfecta para ti? Llegaste al video correcto. En este video yo te voy a estar hablando sobre la Biblia de estudio apologética y por qué podría ser la Biblia de estudio perfecta para ti y para lo que tú estás buscando o por qué no. Voy a estar hablándote de qué cosas tiene que la hacen diferente a las otras Biblias de estudio que hay ahora mismo en el mercado. Y por qué eso quizás sea algo bueno para ti, te voy a dar mi opinión y te voy a decir dónde puedes conseguirla justo ahora. Así que si eso suena como algo interesante, quédate conmigo y vamos allá. Solo los originales en el canal recuerdan cuando yo hacía los videos aquí todo el tiempo. La Biblia especializada de apologética es una Biblia publicada por Holman, que es una compañía de Nashville, Tennessee, que publica materiales de estudio bíblico, y la puedes conseguir por aproximadamente $45 a $50, que es como que el precio promedio de todas las Biblias de estudio que están por ahí. Usa el texto de la Reina Valera del 1960, del cual ya ustedes saben que yo no soy tan fanático, pero lo que hace esto especial y distinto son todas las herramientas que tiene, que ya mismo vamos a hablar sobre eso. Pero las tiene con el propósito de poder capacitarte a ti como un creyente para poder responder a las críticas e injusticias de personas escépticas y críticas sobre el evangelio. Quiere ayudar con tres cosas. Número uno, tu convicción personal como creyente. Número dos, ayudarte a ti, a esa convicción y esa fe, poder defenderla. Y número tres, que puedas compartir y comunicar esa fe para poder evangelizar a las personas incrédulas. Y esto lo hace utilizando todas las riquezas del conocimiento de la teología, la filosofía, la historia y la ciencia de todos los tiempos que tenemos a nuestra disposición para confirmar la verdad bíblica, que es básicamente lo que hace la apologética. Si no estás muy familiarizado con esto, que probablemente si estás viendo el video de esta Biblia, sí lo estás. Pero si no lo estás y quieres aprender más sobre la apologética, yo tengo un playlist
sobre todos los videos de apologética que he hecho con algunas personas que saben mucho más de eso que yo. Te lo voy a dejar aquí por si lo quieres ver. Y en línea con eso, el lema de esta Biblia es creer, pensar y entender. Eso está puesto hasta en la portada porque según las personas que compilaron esta Biblia, ese es el camino hacia una fe más profunda, una fe que se piensa, una fe que se entiende y que se puede transmitir, compartir y comunicar. Y para ayudarte a conseguir esa fe más profunda, te hace preguntas reales y te presenta respuestas directas en 4 partes. La primera, las ayudas adicionales y los artículos. Y para mí esto es lo que hace a esta Biblia distinta y especial, y es que tiene más de 130 artículos de apologética, literalmente como si fueran tomados de libros, escritos por grandes pensadores cristianos de nuestro tiempo, como por ejemplo C.S. Lewis o Lee Strobel, que fue el que escribió El Caso de Cristo, que después se hizo una película. Todos estos escritores están nombrados en una sección titulada Editores, donde te menciona todas las personas que dieron una aportación a la Biblia, y sus artículos y las preguntas que tocan tratan sobre las preguntas más importantes de la vida y de la fe cristiana y la Biblia, y están intercalados a través de todo el texto bíblico. So, tú vas leyendo el texto bíblico y te encuentras con estos artículos y estas ayudas en lugares claves desde Génesis hasta Apocalipsis, y así el artículo tiene que ver con el texto bíblico que estás leyendo y lo puedes integrar a tu lectura bíblica diaria súper fácilmente. Yo solamente escogí algunos títulos que me llamaron mucho la atención, pero obviamente son 130, para que puedas tener una idea de más o menos los temas que tratan, que en verdad te digo, esto es lo que hace la Biblia súper interesante y lo que hace la Biblia tener la importancia que tiene hoy en día y por lo que la gente la busca. Por ejemplo, los días del Génesis deben interpretarse literalmente. ¿Se puede creer en los milagros? ¿Es confiable el Antiguo Testamento? ¿Cómo puede existir el mal si Dios es amor y todopoderoso? Vamos a hablar claro. Esos títulos suenan como los títulos de mis videos. Yo puedo hacer un video con cada uno de los artículos de esta Biblia así de brutal. Yo considero que están y tiene muchos más. Antes de seguir con el video, déjame uno de estos aquí abajo para que me ayudes con el algoritmo si de alguna manera este video está añadiéndote valor o te está ayudando a entender la Biblia. Déjame uno de estos aquí abajo. La otra sección de esta Biblia que te va a ayudar a entender mejor tu fe, a creer, pensar y entender, son las interpretaciones distorsionadas. Y esta sección de nuevo está intercalada, pero tiene notas sobre varios pasajes bíblicos difíciles que explican cómo varios movimientos religiosos distorsionan lo que dice la escritura para respaldar doctrinas contrarias a las enseñanzas tradicionales del cristianismo. O sea, son textos que usan fuera de contexto y ellos te explican por qué lo usan fuera de contexto y qué realmente significan. De nuevo, otra cosa, esta Biblia es una mina de ideas para yo hacer videos. La tercera cosa que tiene esta Biblia son, como muchas otras Biblias de estudio, notas al calce, que básicamente son comentarios de distintas personas que aportan a la Biblia explicando algunos pasajes un poquito más difíciles de entender en cuestión de la cultura, lo que está pasando en el mundo bíblico y por qué dice lo que dice la Biblia. Esos pasajes están a través de las páginas, ahí abajo esas notas, para ayudarte a entender lo que estás leyendo. Son súper útil también. Y por último, los mapas. Pero estos no son los mapas de siempre. Tiene comparación de las religiones del mundo y los nuevos movimientos religiosos. Los reyes hebreos en orden, que me da pena por el que tuvo que hacer eso. Descubrimientos arqueológicos importantes para el Antiguo y Nuevo Testamento. La cronología de apologistas cristianos y las obras que ellos escribieron y por qué son importantes. O sea, eso está brutal. Eso, si te gusta la apologética, esa tablita te ayuda mucho. Y la evidencia de manuscritos del Nuevo Testamento comparada con otros escritos de antigüedad. Que eso ayuda mucho para explicar la veracidad del Nuevo Testamento y la confiabilidad de él también. Y tiene otros mapas. También tiene los mapas de siempre, pero tiene otros mapas que en verdad yo no había visto en otra Biblia y que son súper interesantes porque se nota que son originales a esta Biblia. No los vas a conseguir en ningún otro sitio y ayuda mucho. En esto se parece a la Biblia de Estudio Thompson, que al final tiene un montón de cosas y diagramas y cosas para ayudarte. Pero de nuevo, estos mapas yo no los había visto en otro sitio y además de eso son bien centrados en la apologética y hacen de esta Biblia súper práctica para cualquier persona
que se acerque a ella. En fin, me sorprendió no solamente por su tamaño, porque honestamente, aunque es grandecita, yo siento que es como que el tamaño como para llevarlo a la iglesia, como para usarlo. No es una Biblia que tú tienes que guardar en una gaveta siempre, sino que la puedes llevar contigo a los sitios, aunque es un poquito pesada, pero es un buen tamaño. Y además de eso, es bastante fácil de utilizar. Yo siento que los márgenes tienen el tamaño que es. El texto bíblico, tú te mueves fácil, los comentarios no interrumpen y están tan perfectamente que yo estaba literal haciendo el video de la línea de tiempo de la Biblia y me encontré un comentario en los textos que estaba leyendo sobre las cronologías de la Biblia, las líneas de tiempo de la Biblia. O sea, estaba literalmente perfectamente ahí y me apareció justo cuando lo necesitaba. Así que en ese sentido, esta Biblia es súper fácil de utilizar, no como la Biblia Matthew Henry, que aunque tiene buen contenido, es un poquito, no sé, podían darle más esfuerzo a la manera en que se ve y la manera en que tú la utilizas por dentro. Esa es esta Biblia. También tengo un video, si lo quieres ver, te lo voy a dejar ahí. Pero también me sorprendió la profundidad y a la vez sencillez que tienen los artículos. Dan respuestas breves pero completas a preguntas que en verdad pues son difíciles, pero son preguntas que nos hacemos y que son importantes a nuestra fe. Siento que de todas las Biblias que le he hecho review, que son algunas ya, son como 4, esta es la más práctica. De nuevo, no me gustó que tuviera el texto Reina Valera del 60, creo que le podían poner el del 2016 o por lo menos el del 90. Pero fuera de esto, esta es la Biblia que le he hecho review, que más me ha gustado hacerle review y que más me ha gustado utilizarla por todo lo que te dije. Yo siento que realmente para el cristiano común, que lo que está buscando es entender mejor su fe y profundizar más en su fe y tener una Biblia de estudio diario, esta Biblia es demasiado directa, tiene unas respuestas demasiado importantes y en verdad que tenerla va a ser de demasiada ayuda para la mayoría de los cristianos, en verdad. ¿Dónde puedes conseguirla? Puedes conseguirla primero en tu librería local. Apoya lo local. Si tienes una librería que venda libros cristianos cerca de ti, ve allí primero y pregunta por ella. A veces si no la tienen, te la pueden conseguir y así tú ayudas la economía local. Pero si quieres ayudar la economía global y ayudarme a mí también un poquito, abajo va a estar el enlace de dónde puedes conseguirla en internet. Puedes conseguirla en Amazon y una pequeña porción de tu compra en Amazon va a ir para ayudarme a mantener este canal, a hacerlo mejor, a darle a ustedes cada vez más contenido sobre la Biblia, la teología y sobre todo lo que tenga que ver con eso, para ayudarte a ti a superar cualquier confusión que tú tengas con la Biblia y poder acercarte más a Dios. De eso es que se trata este canal. Así que si no formas parte de él todavía, puedes unirte suscribiéndote al canal y sonando la campana de la iglesia de YouTube para que seas parte de la tribu. Eso es todo por este video. Si estás buscando Biblias de estudio y necesitas más información, yo tengo un playlist completo con como 7 de videos que yo he hecho para ayudarte a ti a conseguir la Biblia de estudio perfecta para ti. Te lo voy a dejar aquí y te lo voy a dejar al final en los enlaces. Comenta qué otra Biblia te gustaría que yo reseñara en otro video. Pueden ser libros cristianos, diccionarios, whatever, herramientas bíblicas. Y si este video te ayudó, coméntalo aquí abajo. Los quiero, los amo y espero que les haya podido ayudar. Ahora sí, nos vemos la semana que viene. No sé qué estoy haciendo con las manos. Llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo espera lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbala bajando la cuesta. Ouch. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivia en encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Agarra. Dios te sigue llamando y